Buenas noches. Veo que solo Wendy Lisette Martínez está presente ahorita. Oh, somos dos. Buenas noches, Wendy. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, aquí ya, preparada. Bienvenida, bienvenida a la Muchas clase. gracias. Sí, un placer. Muchas gracias, igual. Gracias. Veo que alguien más se está conectando. Laura. Claro. Okay. Qué bueno. Ya vamos a ver cuántos se conectan el día de hoy para poder dar toda la información pertinente del curso. Ok. Buenas noches, Laura. Bienvenida a la clase. Welcome on board. Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, mucho gusto. Gracias igual, un Bien, placer. Gracias. Un placer saludarla. Bienvenida a la clase. Gracias. Muchas gracias. De nada. Vamos a esperar un par de minutos, un par de minutitos para ver quiénes más se conectan, ¿verdad? Porque quiero darles información que es esencial para todo el curso. Y por esa razón voy a necesitarlos presentes. Comprendo. Ok, pero sean bienvenidas. Y espero que cuando tengan dudas, pregunten sin ningún temor. Aquí estamos para aprender y esta es su clase. No es mi clase. Entonces, sin temor alguno, hagan todas las preguntas que ustedes consideren necesarias. Y con gusto les voy a ayudar. Con gusto. Muchas gracias. Un placer. Ya somos cuatro. Se me repitieron los nombres. Tengo otra señorita Wendy, ¿verdad? Tengo Liz. Ok. Wendy Lisette Martínez. Ok. Bienvenida, señorita. Okay. Muchas gracias. Y Wendy Stephanie García. Ok. Lorena Patricia Rivas, bienvenida también. Ok, sean todas ustedes muy bienvenidas. Es un placer tenerlas en la clase. Mi nombre es José Ángel Rodríguez y voy a ser su facilitador en este curso. El curso comprende días desde el 3 de septiembre hasta el 1 de octubre. Y yo voy a estar con ustedes, primero Dios, si Dios me presta vida. Él es el más importante, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir si voy a estar vivo entonces, pero confío pues que Él me preste vida para estar hasta entonces. Y justo voy a ayudarles en todo lo que yo pueda, ¿verdad? Don Eric Rolando Cortés, bienvenido. Buenas noches, gracias. Es bienvenido, ¿ok? Bienvenido, amigo. Esta es su clase y ustedes pregunten todo lo que ustedes necesiten saber. Si tienen dudas, externen sus dudas y será un placer ayudarles. ¿Ok? Gracias. Empezaremos tomando la asistencia, ya que es una de las cosas que nos piden que hagamos. Entonces, tomaré la asistencia en este momento y let's see. Cuando ustedes oigan su nombrecito, por favor,
contéstenme presente, ¿ok? Hoy es 3 de septiembre. Sí. Empezamos con don Alfredo Rigoberto Alcántara. Alfredo Rigoberto Alcántara. No, todavía no. Ok. Arminda Evelyn Hernández Claros. Todavía no. Belkis Argentina Blanca Escobar. Todavía no. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Belkis. Belkis. No, Patti Enríquez, ¿verdad? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerla. Ok, ahorita estamos tomando la asistencia. Si usted escucha su nombre, por favor dígame presente para ponerle aquí que usted está presente. Brenda Lisette Andrés Peña. Brenda Lisette Andrés, no. Cristian Josué Roque. Eric Rolando Cortés. Presente. Exacto. Ok, bienvenido. Félix Ernesto Alballero. Gabriela Chavarría de Velázquez. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Presente. Eco. Guadalupe Yamilet, ¿verdad? Sí. Ok, bienvenida. Muchas gracias. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Presente. Bienvenido. Gracias. Laura Margarita Claros de Hernández. Presente. Bienvenida. Gracias. Leopoldo Vladimir Quintanilla Quintanilla. Lorena Patricia Rivas Galicia. Lucía Susana Chica. Presente. Chica de Claro. Lucía. Lucía Susana. Presente. Lorena presente. Ah, Lorena presente. Leopoldo presente. Leopoldo presente. Ok. Bienvenidos. Bienvenida Lorena. Bienvenida Leopoldo. Gracias. Lucía Azucena, Chica de Claros. No, ok. María Roxana Vázquez Flores. No. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Presente. Presente, ok, bien. Bienvenida. Verónica Lucía Saldaña Ortez de López. Wendy Stephanie García de Molina. ¿Es otra Wendy? ¿No es ninguna de las Wendys que tenemos ahorita? No. Okay. Wendy es un bonito nombre, ¿verdad? Gracias. Veamos. Wendy Lisette Martínez Pérez. Presente. Bienvenida. Gracias. Yancy Guadalupe Claros Cárcamo. Yancy? No. Ok. No Yancy, pero tenemos a Wendy, ¿verdad? Wendy Martínez. Wendy García de Molina no está con nosotros. Me pareció que habían dos Wendys. Wendy García? No. Ok, no problem, let's continue. No, aquí tenemos a nuestra jovencita Wendy Lisette, ok. Sí. Ok, empecemos. Vamos a estar tomando asistencia 3 veces diarias,
¿verdad? Como son dos horas. Perdón. Buenas noches, soy Guadalupe del Carmen Hernández. Guadalupe del Carmen Hernández. Veamos. Sí. Guadalupe del Carmen Hernández. Hernández Romero. De oyente, sí. Bienvenida, bienvenida. Buenas noches, perdón, ahorita me voy incorporando. Lucía Azucena Chica. Ok, Lucía Chica. Ni tu nombre. Okay. Gracias, gracias. Lucía, okay. Azucena. Lucía Azucena. Wow. Chica de Claros, sí, así aparezco. Claro, sí, Lucía Azucena, chica de Claros. Ok, bien. Ok, bienvenidas, bienvenidos. Okay. Gracias. Bueno, sin nadie más, iniciamos, ok, iniciamos. Y como les decía, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, párenme en seco y con gusto yo les ayudo, ¿ok? Empecemos. Buenas noches. Yo tengo una pregunta y la traía anoche que estuvimos en la reunión, o antier, no me acuerdo, pero sí estuvimos. Yo hacía la pregunta sobre mi correo. Con el que yo entro es mi correo personal con el que entré ahorita. Ajá. Pero en la plataforma que nos dijeron que podíamos ingresar, no me admitió mi correo personal, sino que me admitió mi correo de la empresa. Entonces yo le preguntaba a la señora anoche, antenoche, qué iba a pasar ahí, ¿va? Pero no me respondieron. Entonces no sé si voy a tener problemas respecto a eso. Bueno, le voy a dar la información que yo tengo al respecto y voy a consultar con ellos, ¿verdad? Para que ellos den la respuesta definitiva, porque no tengo la autoridad para, ¿verdad?, decirle qué va a suceder en ese caso. Sin embargo, lo que sí yo sé es que su correo va amarrado a su inscripción, a su certificación y a todo lo que usted reciba. O sea, ese correo, por ese correo usted va a ser reconocido en cada una de las áreas. Entonces, es importante que sea el mismo correo con el que usted entra a clase, ¿verdad? Porque eso le da parte de su identidad. Es importante que sea el mismo correo. Entonces, si usted pudiera de alguna forma ingresar el correo que, digamos, que está utilizando con el que fue aceptado, sería mucho que mejor, ¿verdad? Para que no tenga dos correos y parte de la información se vaya a un correo y parte a otra y usted se quede incompleto, porque podría suceder que usted no logre el 80%. Porque su información está dividida, ¿verdad? Pero déjeme consultar qué puede usted hacer al respecto y mañana le respondo, o le respondo por medio del chat, ¿verdad? Sí, por favor, porque de eso le consultaba y por eso le ponía el punto anoche a la seño, porque el correo empresarial no lo puedo revisar yo desde mi celular, no es permitido. Sí, tiene razón. Entonces, ajá, por eso. Entonces, el correo sí, el personal sí. De hecho, con ese ingresé ahorita, pero ya en la plataforma no pude, no me lo reconoció. Ok. Voy a consultar y yo le respondo. Eric Rolando Cortés, ¿verdad? Entonces. Sí, perfecto, gracias. Ok, con mucho gusto. Ok, ahora sí, continúo. Buenas noches. Buenas noches, soy Brenda Lizeth Andrés Peña y el audio me estaba fallando, por eso no pude contestar. Ok, Brenda, ¿verdad? Brenda, no se preocupe. Sí, Brenda. Ok, aquí le pongo que usted está presente. Bienvenida. Y ya guardé los cambios para por si las moscas, uno no sabe si la luz va o no, ¿verdad? Entonces nos quedamos en oscuras. Gracias. O a oscuras. Ok, no, un placer. Un placer. Bienvenida. Ok.
Vamos a empezar con la información que tenemos aquí. Okay. Buenas noches a todos, ¿verdad? En esta noche vamos a hablar acerca del curso que se llama English for Work Program Basic Module 1. Mi nombre es José Ángel Rodríguez y yo seré su facilitador este mes. A mí no me gusta hablar de mí, de mi persona, y por esta razón, pues no voy a entrar en detalles, solamente puedo decirles que he sido maestro desde 1985, ¿verdad? He estado en diferentes lugares dando clase, pero en el Centro Cultural Salvadoreño he estado los 36 años que tengo de dar clases. He estado allí en el Centro Cultural, ¿verdad? He sido maestro de gramática, TOEFL y bueno, todo lo demás durante ese periodo de tiempo. No me he hecho flores, no me gusta echarme flores. Prefiero que ustedes, si me las merezco al final del curso, pues ustedes me las echen, ¿verdad? Solamente para que ustedes vean lo que se ha escrito de mí, que soy profesor de inglés, que he tomado, bueno, he tomado muchos entrenamientos en Costa Rica, con la IT, que es una escuela para maestros internacionales, y bueno, son cosas que son necesarias para conseguir el trabajo, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, gracias a Dios, no es por nada, sino que el esfuerzo, fuerzas que, ¿verdad? Entonces, solo les puedo decir una cosa. En mí encontrarán un amigo, alguien en quien confiar y alguien que les pueda ayudar. Y no tengan ningún temor. Me gusta explicar. Si algo no se entendió, me detienen y yo, pues, con gusto, ¿verdad? Les explico de nuevo hasta que algo quede claro. En realidad, mi deseo es que ustedes alcancen su meta, que ustedes estudien lo suficiente y que logren aquello por lo cual se están esforzando tanto. ¿Okay? Eso es todo. Ahora viene lo importante. Sí, solo mi nombre, sí es necesario que lo recuerden porque, bueno, cuando hablen mal de mí, van a necesitar mi nombre. No, mentira. Mi nombre es José Ángel Rodríguez. No crean la parte de Ángel, ¿verdad? Porque a veces sale el diablito así, ¿verdad? Con los pechitos. Pero estoy para servirles, ¿ok? Para ayudarles en todo lo que pueda. Ok. Los requerimientos para el curso. El primero es que ustedes coloquen el nombre completo, ¿verdad? Aquí en Zoom. Usen su nombre completo al conectarse a la plataforma. Eso es necesario porque, como veíamos, encontramos dos Wendy, ¿verdad? Wendy Lizeth Martínez, ahora jovencita aquí, y Wendy, otra lady que encontramos que también es Wendy. Entonces se repiten los nombres. Y si los nombres se repiten, puede haber confusión. Por eso un nombre completo es muy importante. En el caso de las personas que son oyentes en el curso, en el caso de que haya alguna, ¿verdad? Yo creo que tengo una oyente. Es importante que se agregue al final del nombre la palabra oyente en paréntesis, después de su nombre, ¿verdad? Otra de las cosas que es importante es que la cámara permanezca encendida durante toda la sesión. O sea, no hay que apagar la cámara, hay que mantenerla encendida. No por mí, ¿verdad? Pues estoy acostumbrado a trabajar
con o sin cámara encendida, no hay problema, sino porque es un requisito que INSAFOR pide. Ellos dicen que de esa forma pueden constatar que ustedes están presentes. Entonces, es algo que debemos hacer, ¿verdad? Luego, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo podría decirles de esto que a veces se oyen perros y todo eso. Ustedes no pueden hacer nada al respecto. O sea, son sus mascotitas. No les vamos a decir, miren, vayan a dejarlas allá al final del pasaje y después las van a traer. No, tampoco, ¿verdad? Pero sí, si hay música que esté sonando en su casa y sus padres o sus parientes, ¿verdad?, están escuchando música, tal vez hablar con ellos, ¿verdad?, y decirles que les colaboren de alguna forma para que, si van a oírlo, que lo oigan, está bien, ¿verdad?, pero que le bajen un poco para que ustedes no sean afectados por el sonido ambiente. Eso es todo. De ahí, yo creo, pues, si todos tenemos ruidos a nuestros alrededores y, bueno, ¿qué podemos hacer? Sin embargo, minimizarlo es importante. Ahora, otra de las cosas es la participación activa. Quiere decir que si yo digo voluntarios, ustedes me digan yo, ¿verdad? Y no es obligatorio, créanme, no es obligatorio que en cada ocasión tengan la respuesta correcta. No. Conmigo tienen permiso de equivocarse todo lo que ustedes necesiten. No hay problema. De todas formas, aprendemos de las equivocaciones que cometemos. Eso quiere decir que ustedes se equivocan, yo les ayudo, y ustedes recuerdan ese error que cometieron y la corrección que se les dio, y eso es importante. Eso les da experiencia. Por esa razón, no teman. No tengan ningún temor. Y si tienen dificultad pronunciando una palabra, pueden preguntarme, teacher, ¿y esta palabra cómo se pronuncia? How do you pronounce it? ¿Verdad? Ya les voy a decir más o menos cómo van a irse acostumbrando a usar más el inglés. Entonces, pero no tengan temor. Pregúntenme, teacher, ¿y esto cómo se pronuncia? ¿O lo estoy pronunciando correctamente? Y yo con gusto les ayudaré. ¿Ok? La asistencia es muy importante también. Necesitamos tener un 100% de las clases. O sea, es necesario que usted se conecte a la clase, que esté pendiente y participe activamente en la clase, para que a las horas de hacer la tarea, usted no tenga problema. Por ejemplo, justo hoy, al finalizar esta clase, usted se me va a la plataforma y allí va a encontrar la tarea número 1. Normalmente son 5 preguntitas. Y todo lo que hay que hacer es marcar. No le toma ni más, no, ni creo que ni 5 minutos. Como 2-3 minutos le toma. Entonces lo marca y le da en un botoncito que dice Submit. Submit quiere decir enviar. Usted lo envía y ahí está todo. Entonces eso se va guardando. Al final de la semana yo recojo toda la información y ya la pongo en el libro. Y eso le va sumando para que usted logre lo necesario para pasar el nivel. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir la clase completa. O sea, si usted dice presente y luego se va, no estuvo presente. Sí, dígame, Guadalupe del Carmen Hernández. Le escucho. Guadalupe, abra su micrófono y diga. Hola.
Buenas noches, Lilia. Buenas noches. ¿La tarea se tiene que enviar al nomás finalizar la clase o se puede enviar en el transcurso del día, del siguiente día? Bueno, lo puede hacer al final de la clase o en la mañana también, no hay problema. Por la mañana. No, no hay problema. El asunto es no dejarla, no dejar muchas tareas para días posteriores porque después son tantas que no las podemos hacer o no nos acordamos cómo se hacen. ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Gracias. Sí, no hay problema. Con mucho gusto. Sí, dígame, Verónica. Muy buenas noches a todos. Yo me conecté en un momento, creo que ya había pasado lista. Y mi nombre es Verónica Lucía Saldaña de López, así que para la asistencia. Ya la voy a marcar. Oye, con gusto. Gracias. Y don Leopoldo, diga. Buenas noches. Con respecto a la plataforma, también tenía el mismo problema que el compañero Eric, que me registraron con el correo corporativo y del cual no tengo acceso solamente en el trabajo. Ajá. Y ahorita estoy con el personal. Y lo otro es que no he podido activar tampoco la cuenta de la plataforma. Es que como, ¿se acuerdan que les dije que el correo está unido a todo el sistema? O sea, que si usted cambia de correo, no puede acceder a ciertas cosas. Por eso se les solicitó que se utilizara un correo personal, no un correo. Pero de todas formas, voy a consultar y mañana les digo qué me respondieron. O pregunto y les mando por WhatsApp la respuesta que me. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Entonces, repitiendo esto, dígame, Cristian. Buenas noches, un gusto para todos. Bienvenido. Dice que yo entré un poquito tarde, creo yo también, por lo de la asistencia. Por eso levantaba la mano. Mi nombre es Cristian Josué Roque Rosa y para mí es un gusto poder estar aquí. Bienvenido, sí, gracias. Ya lo vamos a poner ahí, le vamos a poner presente. Okay. ¿Verdad? Muchas gracias. Sí, un placer, un placer. Ok, y tengo también a Gabriela Chavarría. Buenas noches, yo también, licenciada, creo que ya había pasado la lista de asistencia cuando me conecté. Ok, yo creo que van a haber más personas con la misma situación. No se preocupen. Tomo asistencia 3 veces. Justo al inicio de la clase, a las 9 de la noche, y 5 minutos antes de las 10. Entonces, si ustedes no estaban conectados a la primera, en la segunda les marco que estuvieron presentes. ¿Okay? Y si no, por alguna razón, se levantaron y fueron al baño y no estaban tampoco presentes, en la última llamada, en la de 5 para las 10, ahí contestan y yo les pongo ahí el presente. ¿Ok? Esa sería la, para todos los que tengan la misma situación, ¿verdad? Porque yo creo que sí hay varios con la misma situación. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta que sea diferente a asistencia? Sí. Yo tengo una, bueno, va relacionada también a la asistencia, pero no sé si a todos nos puede, bueno, a todos nos puede pasar esto. De que, por ejemplo, donde yo vivo, la señal a veces se va, ¿verdad? Y por eso, entonces, y me toca reiniciar mi herramienta, o sea, para poder entrar nuevamente. Entonces, en una de esas, digamos, pasa, me pasa al final 5 minutos antes de que terminen o algo así. Bueno, le voy a contestar esto así. Mire, la asistencia se toma en 3 ocasiones, a las 8, a las 9 y 5 para las 10. Entonces, si usted está presente a las 8 y a las 9 se le va la luz, vale, no importa, reinicia su equipo y a las 9:55 vuelvo a tomar asistencia y allí me dice, teacher, yo estaba, pero, ¿verdad? Se me fue la luz en mi casa y no hay problema.
¿Ok? Perfecto, gracias. Sí, mucho gusto. Ok, veo otras manos levantadas. ¿Serán los que ya preguntaron y no bajaron la mano o hay alguien más? Yo, Lick, buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Mi pregunta es, yo en mi antiguo trabajo llegué hasta el nivel preintermedio. Sí. Pero como me cambié de trabajo, aquí tomaron a bien iniciar otra vez desde cero. Entonces, al momento que me activaron, está todo activado hasta el preintermedio, todo mi avance. En el caso, ¿cómo se va a tomar en cuenta la plataforma? Porque ya tengo guardado ese avance. Buena pregunta. Voy a consultar también eso porque no sé la respuesta. No les sabría decir cómo se maneja eso. ¿Ok? Pero consultaré. Sí, gracias. Y le respondo hoy. ¿Ok? Gracias. No, gracias a usted. Ok. ¿Alguien más? No, no, nadie más, ¿verdad? Entonces sigamos. Gracias. Gracias por sus preguntas. Investigaré y con gusto veo cómo les ayudo. Ok. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente, ¿verdad? O presente y tener cámara encendida. Si usted dice presente y tiene la cámara encendida, se le toma como válido que estuvo presente. Entonces, no hay problema. Y luego las sesiones, hay sesiones uno a uno. Usted me va a preguntar, pero teacher, ¿qué es eso de sesiones uno a uno? Bueno, las sesiones uno a uno son oportunidades en las cuales yo puedo explicarles a ustedes contenido que ustedes no hayan comprendido, ¿verdad? Y eso se les asigna, eso quiere decir que hay una persona que se queda al final de la clase de 10 a 10 y 10. Una persona. Y eso está asignado. Entonces voy a decirle los nombres para que ustedes tengan la idea, ¿verdad? De quiénes son. Esos son, con esto, la idea es facilitar la comprensión de algunos contenidos que hayan quedado un poquito oscuros, ¿verdad? Y se quedan ustedes 10 minutos conmigo. Y eso es, aquí están los nombres. Les estoy compartiendo aquí los nombres para que ustedes los vean. Hoy le toca al señor Alfredo Rigoberto Alcántara. El lunes, a la señorita Arminda Evelyn Hernández Claros. Luego, a Belkis Argentina Blanca Escobar, el 7, el 8 a Brenda, el 9 a Cristian Josué Roque, el 10 a Eric Rolando Cortés, el 13 a Félix Ernesto Ballero Guevara, el 14 a Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar, ¿verdad? El 17 a Jorge Antonio Feliciano, luego el 20 a Laura Margarita Claros, el 21 a Leopoldo Vladimir Quintanilla, el 22 a Lorena Patricia Rivas, el 23 a Lucía Azucena Chica de Claros, luego el 24... Una preguntita. Sí, la escucho. Hola. Dígame, la escucho. Fíjese que usted me dijo, soy Guadalupe Yamilet, me dijo el 14, pero a mí me toca el 16, veo yo. Oh, entonces Gabriela el 14 y Guadalupe uh-huh. el 16. Uh-huh. Sí. Bueno, que ustedes vayan leyendo. Y como después, de todas formas, van a poder acceder al video, ¿verdad? Pueden revisar de nuevo. Ah, va, perfecto. Gracias. Sí, no, pero gracias por la corrección. Definitivamente tiene que ser lo que es, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, aquí voy anotando. Ok, bien. Luego, profesor, disculpe. Sí, no aparezco yo allí en el listado.
¿Cuál es su nombre, disculpe? Guadalupe del Carmen Hernández Romero. Guadalupe del Hernández del Carmen Romero. ¿Usted está de oyente? No. No está de oyente. No. Permita. Ok. Ya le voy a ver el listado. Porque sí, me parece un poquito raro. Uh-huh. Pero bueno, sí. Sigamos y terminemos esto y ya vamos a ir a ver aquello. ¿Okay? Luego el 27, bueno. El 27, Patricia Idalia Enríquez Calderón. El 28, Verónica Lucía Saldaña Ortiz de López. El 29, Wendy Stephanie García de Molina. Y el 30, Wendy Lisette Martínez Pérez. El 1 de octubre, el último día, Yancy Guadalupe Claros Cárcamo. Tengo preguntas de don Alfredo Alcántara. Dígame. Hola, buenas noches. Dice, pregunta. Me recuerdo que en la sesión me comentaban que esos 10 minutos son opcionales. No sé si son renovables, son obligatorios. Y aparte también, ¿qué podíamos cambiar con si alguien por algún motivo no pudiera hacerlo? Por ejemplo, yo no puedo el día de ahora y tal vez alguien no puede, por decir así, el 14 de septiembre y ahí cambiar. Esa era mi pregunta. Allí usted puede cambiar, puede negociarlo con alguien. Lo importante es que siempre haya alguien que se quede, ¿verdad? O sea, yo me quedo todos los días. Y es sí, teacher, pero que usted le pagan, ¿verdad? No, pues sí, ¿verdad? Pero igual es la idea aquí es ayudarles. O sea, no es solo porque nos quedemos. Usted tiene razón. Digamos, si usted no tiene dudas y le toca. Ese día le toca, pero usted no tiene dudas. Usted me dice, mire, teacher, no me voy a quedar porque no tengo dudas en este momento. Prefiero cambiar con alguien que sí tenga dudas. Y en un momento en el que yo tenga dudas, pues, ¿verdad? En ese día me quedo. Puede hacerlo, no hay problema. Belkis, díganme. Hola, buenas noches a todos. Nada más, teacher, en una observación, con mi apellido es Blanco y ahí aparece Blanca. Ok, si aparece, me parecía raro el hecho de que apareciera Blanca. Ok, voy a informar eso para que lo corrijan, ¿verdad? Porque me aparece Blanca en la lista y en todas partes me aparece Blanca. Ok, yo no puedo modificar esto porque esto es parte del... de la institución, lo puedo modificar. Pero con mucho gusto. Gracias, Belkis. Un placer. Yancy, dígame. Hola, teacher. Buenas noches a todos. Ahí en corrección sobre mi nombre, en Yancy, es con la misma I del principio, es con Y. Ok, veamos, le han puesto con I, ¿verdad? Ajá. Ajá. Bueno, voy a anotar eso porque es importante tenerlo. Yancy y Blanco, Blanca. Okidoki. Entendido. Ok, ahora continuemos. Ok, eso sí ya lo dejamos así claro. Hoy se queda una persona más y vemos... para la próxima vez, o sea, bueno, si alguien quiere cambiar, pues puede hacerlo, ¿verdad? Y se queda hoy en vez de alguien que no pueda, ¿ok? Yo tenía una pregunta. Sí, dígame. Respecto a los nombres, no sé si ese nombre va a aparecer siempre en los diplomas que uno le van a dar. Correcto. Y allí, bueno. Sí aparece en el diploma. Ajá, perfecto. Tengo una observación con respecto a mi apellido Sigüenza. El apellido, o sea, así como está súper bien, así lo hubiese querido, pero hubo un error quizá al momento de que lo escribieron en la alcaldía y lo escribieron solo Sigüenza. Le pusieron Sigüenza. Ah,
Ajá, pues por error del destino. No le pusieron la diéresis. Ajá, no me pusieron la diéresis. Ajá. Entonces yo en todo mi documento lo pongo así como lo escribieron, porque ya así me quedó. Entonces es de recordarles que aquí no tiene que tener la diéresis, ¿verdad? Exacto, ahí no tiene que llevar eso. Ok, con gusto. Gracias, muy amable. Un placer. Teacher, disculpe. Sí, dígame. Fíjese que también igual es con respecto a mi apellido. Yo soy Cristian José Roque Rosa y me aparece Sosa. Es Rosa. Rosa, ajá. Roque Rosa. Rosa, ajá. Y sí, ahí veo que dice Sosa. Ahí, por lo mismo, lo del diploma, ¿verdad? No, tiene todo. Porque sí. Sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la información. Gracias a usted. Ok, un placer. Y la última, Brendita, dígame. Oh, buenas noches. Fíjese que mi apellido parece Brenda Lizeth Andrés y Andrés es sin la tilde. Porque Andrés es nombre y mi apellido es Andrés. Sería así, solo sin la tilde. Sin la tilde, ok. Okay. Andrés. Lo voy a poner aquí. No tilde. Ok. Eso me va a hacer que me acuerde. Ok, gracias. Bueno, entonces, eso ustedes lo van a poder estar viendo en los videos, ¿verdad? Entonces, la última persona que voy a contestar, porque tenemos que ver la clase también, ¿verdad? Mire, pero ellos han tenido suerte porque es solo un apellido, no les aparece bien, pero mi nombre es completo, todo, no existo. ¿De verdad? No estoy en el listado, profe. Ok, de acuerdo. Vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en este momento. Ajá. Entonces, aquí les queda en pantalla para que ustedes puedan ver después el video y puedan constatar en qué fecha les toca quedarse, ¿verdad? Yo les voy a recordar el día, pero por si acaso a mí se me olvida, que no se me olvida, créanme. Ok, les voy a decir, fulanito, le toca. Ok, entonces, pues se van a quedar. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento para compartir la otra. Y es con respecto a este. Usted me dice que es Guadalupe del Carmen Hernández Romero, ¿verdad? Sí. Aquí me aparece como oyente. ¿Y eso por qué? Honestamente, desconozco esa situación. Usted puede observar aquí, dentro de los oyentes aparece uno, Guadalupe Carmen Hernández Romero. ¿Pero eso a qué se refiere? De que usted llega a la clase y la oye. Pero no sé si usted recibe nota, no sé si usted recibe diploma. Voy a consultar, voy a preguntar qué sucede con las personas que son oyentes. Oye, para... Sí, porque yo me inscribí con todo lo que me pidieron y todo, supuestamente para participar en el curso. ¿Sabe qué se me ocurre? Pero esto mejor no lo digo porque, bueno, podría ser que me equivoque. Y es el hecho de que normalmente son 20 las personas que pueden estar en el curso. Y con ustedes ya serían 20, serían 21. ¿Pero qué sucedería en ese caso? Consultaré y le voy a contestar. Oye, no puedo decirle a primera mano algo que se me ocurre a mí y que pueda estar equivocado y después tenga que decirle, mire, me equivoqué, fíjese que era de esta forma. Voy a investigarle y yo con gusto le contesto. Oye. Sí, porque no me dijeron que iba a ser oyente o que solo iba a participar y no iba a recibir nada, no me dijeron nada de eso. Solo me pidieron que mandara la documentación a la institución para la que laboro. Ellos la aceptaron, yo se las mandé a ellos y todo igual el proceso. Sí, perfecto. Entonces vamos a hacer eso hoy. Voy a consultar y con gusto le explico cuál sea el resultado hoy. Bye. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, sigamos entonces. Hoy sí vamos a la clase por cuestiones de tiempo, pero vamos a terminar la información que estamos presentando.
No hay, los permisos no existen, ¿verdad? Así como los fantasmas. Los fantasmas no existen. Situaciones de emergencia existen. Permisos no hay. Entonces, si usted no puede conectarse un día, vea el video. Haga la tarea. Oye, pero yo le voy a escuchar con todo respeto y con todo cariño, pero no tengo la autoridad para darle permiso. Entonces, y si yo le contesto enterado, no le estoy diciendo le di permiso. Le estoy diciendo que ya oí que usted me dijo que no podrá conectarse a clase, porque INSAFOR no da permisos. ¿Ok? Así, tajantemente, no da permisos. Entonces, sí, yo entiendo que hay situaciones que ameritan permiso. Sin embargo, yo solo trabajo para ellos, no puedo modificar las reglas, ¿verdad? Entonces, les cuento que no hay permisos disponibles. Entonces, si usted por alguna razón tiene una emergencia y no puede conectarse, por favor, vea el video, haga la tarea, ¿verdad? Sigamos adelante, ¿ok? De acuerdo. Porque los permisos, pues, definitivamente no existen. Ok, hasta ahí con esto. Con respecto a las tareas, vamos a hacer esto un poquito más ágil. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que en ese registro, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Y en el caso de ustedes, el viernes de ustedes es jueves. Imagínense, el viernes de ustedes es jueves, porque ahora estamos iniciando y hoy es viernes. El último día de su semana es el próximo jueves. Entonces, para el viernes 8 de la mañana, yo ya voy a haber enviado, o sea, las notas. Entonces, quiere decir que usted tiene que tener sus notas, video visto, o sea, o clase recibida, tarea enviada, para que no tenga problema. Las tareas se encuentran justo después. Allí está la fecha y está lo que hemos visto y está la tarea. Clase 1, tarea 1. Clase 2, tarea 2. Entonces, allí van. Bueno, ahora la fecha límite para terminar el examen de intermedio, el midterm, es el viernes 17 de septiembre, antes de la medianoche. Viernes 17, ¿verdad? Si lo pueden hacer jueves, es mejor, porque el viernes por la mañana, a las 8 de la mañana, se van las notas. Entonces sería mejor que el viernes, jueves 16 de septiembre, ya estén esos. El examencito no es gran cosa. Ustedes van a ver que no es, wow, que se les pidan que hagan contorsiones y cuestiones difíciles. No, son cuestiones sencillas. Entonces, va a estar, lo pueden hacer. La fecha límite para terminar el examen final, the final exam, es el viernes 1 de octubre, antes de la medianoche. Ese es el último día de clase. El manual puede ser descargado de la plataforma, ahí se encuentra. No se utiliza materiales de terceros en ninguna sesión, solamente las creadas por su servidor y las que se vean en el manual. Ok. Con respecto a la plataforma, eso es algo importante. Está el botón de silencio, ¿verdad? El botón de silencio, ustedes lo tienen en la base de su, digamos, de su bandita así del Zoom, en la esquina izquierda. Allí ven su micrófono. Entonces ustedes le dan clic. Y ya no me vieron, ¿verdad? Le dan clic y se desconecta el audio. Y el video, para encender el video, es a la par. Está el
primero está el microfonito que indica silencio, después está la cámara, que es donde usted, o sea, yo aquí puedo ver si usted está conectado o no, y después de eso está el chat. El chat está justo después de seguridad, si ustedes lo pueden ver. Yo tengo 4 mensajes en chat, no los he visto todavía, honestamente, ya los voy a ver por estar contestando las preguntas, pero con gusto ya lo veo. Luego, después de esto están los breakout rooms, que cuando no estamos compartiendo pantalla, aparecen los breakout groups, rooms. Y está luego un botoncito que dice pedir ayuda, ask for help. ¿Okay? Hay más botoncitos. Pero esos son los botoncitos que nosotros necesitamos con más urgencia. Entonces, eso sería todo con esta información. Por favor, recordar la información. Si usted necesita esta información porque se le olvide algo, puede volver a ver el video. ¿Okay? Y ahí queda grabado. Bueno, empecemos. Lo siguiente son... la clase. Good evening. Good evening, everyone. Today we're going to be working on to be affirmative and negative statements. My name is Jose Angel Rodriguez, and this course is the beginner. This is class one. Esta es la clase uno. Welcome on board. Bienvenidos a bordo. Welcome on board. Bienvenidos a su clase de inglés. Okay, welcome to your English class. Okay, welcome to your English class. In this class, we will be able to say what I do in my workplace. Okay? To be affirmative and negative. Okay, let's begin from the beginning. This is a verb to be. Normally, we have los pronombres, pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Verb to be is am, are, is, is, are, and are. So I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. The contracted form, I'm, we eliminate the A, eliminamos la A y le ponemos una apóstrofe. I'm. Le eliminamos la A y le ponemos una apóstrofe. Your. Eliminamos la I y le ponemos la apóstrofe. His. Eliminamos la I y la apóstrofe. She's. Lo mismo sucede con estos tres. He is, she is, and it is. Eliminamos la I en cada caso y agregamos la apóstrofe, ¿verdad? His, she's, it. Los dos, o sea, he is and his, son equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que no podemos, no vamos a decir his is. No, porque ya el is ya está aquí. O sea, aquí está separado y aquí está unido. Es lo mismo. Son la misma cosa los dos. Luego tenemos we are, okay, eliminamos la A y ponemos we're. You are, your. They are, their. Esos serían los afirmativos. Los negativos tenemos full form, I'm not, I am not. Contracted, I'm not. You are not, you are, okay, you're not or you aren't. He is not, he's not or he isn't. She is not. She's not or she isn't. She is not. She's not or she isn't. It is not. It's not or it isn't. We are not. We are not. Okay, okay, it is we're not and we aren't. You are not. You're not. You aren't. They are not. They are not and they aren't. No se escucha nada, no escucho, no logro escuchar. Okay, so they aren't, right? That would be the idea. ¿Alguien no escuchó? ¿Qué cosa no escuchó? ¿Todos escucharon? Sí.
Ok, bien. Entonces. No escucho nada. Debe ser el internet, que a veces nuestro internet está fallando, ¿verdad? Entonces, ok. Carlos, si ves y ya. Ok. Perdón. Seguimos. I am, I'm. You are, you're. Ok. Pueden decir una cosa o la otra. Esas serían las formas. I, my person, right? I'm. You, he, she, it, we, you, and they. I, yo, usted, él, ella, él de cosa, ¿verdad? Como el gato, it. Okay. We, nosotros, you, ustedes. Este es el plural y este el singular. Usted y ustedes y ellos. I am. ¿Ustedes se acuerdan que el verbo to be significa ser y estar, ¿verdad? Las dos cosas. Usted dice I am. Yo estoy o yo soy. Estoy contento. I am happy. Estoy en mi casa. I'm at home. I'm at home. You are. Usted está o usted es. El verbo to be es o estar. Affirmative statement. Affirmative statement. Examples. I am a new student here. I am happy tonight. You are my partners. You are good workers. He is my boss. He's very strict. She is a secretary. She is very efficient. Efficient. She is very efficient. It's cold outside. It is pretty late. We are good students. We are tired at night. You are very important. You are in the office. They are my partners. They are enthusiastic. Okay. These are affirmative examples. Okay. Ejemplos afirmativos. I am a new student here. Again, I am a new student here. I'm happy tonight. You are my partners. You are good workers. He is my boss. He is very strict. She is a secretary. She is very efficient. It's cold outside. It's pretty late. We are good students. We are tired at night. You are very important. You are in the office. They are my partners. They are enthusiastic. Okay. Volunteers to read. Voluntarios que quieran leer las primeras cuatro. ¿Quién quiere leer las primeras cuatro? Me. Okay. Go ahead, please. I am a new student here. I am happy tonight. You are my partners. You are good workers. Fantastic. Congratulations. Excellent. Ok. ¿Otros voluntarios que quieran leer las próximas cuatro? I am teacher. Ok. Thanks. Go ahead. He is my boss. He is very strict. He is a secretary. He is a secretary. He is very efficient. Efficient.
Excellent. Very good. Thank you very much. Another volunteer? Veronica Lucia? Okay. He's a very efficient. It's called outside. It's a pretty late. It's pretty late. Mm-hmm. We are good students. We are good students. Excellent. We are tired at night. We are tired at night. Tired at night. Excellent. Thank you. Repeat, please. We are tired at night. Excellent. Thank you. Very good. That's fantastic, Veronica. Very good. Okay. Volunteer to do the last four. ¿Quién quiere hacer la Me, teacher. Me. Go ahead. You are very important. Important. Mm-hmm. You are in the office. They are my partners. They are enthusiastic. Excellent. Very good. Thank you very much. Let me see. There was a gentleman with his hand up. Let me see. Roque is the last name, right? Okay. Let me see. Let me look for him. Christian Josué Roque. Okay, Christian. Okay. Please read the last four. Estas últimas cuatro. You are very important. You are in the office. They are my partners. Partners. Mm-hmm. Partners. They are enthusiastic. Excellent. Thank you, Christian. Thank you very much. Okay. Mm-hmm. Thank you. Excellent. Yes. Important. Okay. Important. Excellent. Fantastic. Okay. Cuando ustedes levanten su manito, pero alguien más les coma el mandado, no se me enojen y no se me vayan para atrás y se escondan. No, quédense allí. Les comieron el mandado, pero a mí no se me olvidó y yo lo vi. Y les voy a dar chance de que lo hagan también, ¿ok? Ok. Let's continue. We have other examples. I'm your new assistant. Jack is my boss. He is in charge of production. They are in our department. Meg is the new secretary. Tony is our sales representative. We are on business. She is in her office right now. Our products are popular. Our sales are important. This is our new CEO. CEO is Chief Executive Officer. This is our new CEO. This is the new program. It is efficient. It is effective. Efficient. Okay. Guadalupe. Buenas noches. Una preguntita. Bueno, una consulta y más bien dicho, le voy a explicar. Yo es primera vez que estoy en este programa y la verdad que para serle sincera, estoy casi a cero en inglés. Entonces hay unas palabras que sí las socializo y sé más o menos lo que significan. Pero para serle sincera, no mucho le entiendo. Entonces, mi pregunta es, ¿sí todo va a ser así, inglés, o igual las tareas van a ser como que yo tengo que traducir lo que es? Porque para serle sincera, yo no sé nada. Usted ha visto que vamos algo de inglés y algo de español, ¿verdad? Ajá. Inglés y algo de español. Ajá. Uh-huh. Que sí, como usted dice, estamos empezando, pero la meta es
poco a poquito, poco a poquito, que más o menos nos vayamos acostumbrando a ir entendiendo y poco a poco mejorando. Entonces, por esa razón, sí, claro, si usted tiene palabras que no entiendan, pregúnteme, no hay problema, con gusto. Oye. Vaya, muchas gracias. Ok, ¿qué palabra de aquí no entendió? No, nada. La nada. Y no le digo que no las entiendo. Hay palabras que sí las socializo, pero no todo. Déjeme darle un tip. Dices, ajá, es una ideita así, cortita, fácil. Ajá. Hay palabras que se parecen al español. Ajá. Esas son las que yo socializo y más o menos digo, ah, significa esto. Esas palabras se llaman cognates. Se parecen al español porque vienen del mismo lugar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, asistente, ¿verdad? Salta. Production. ¿Usted lo ve? Producción, ajá, ¿verdad? Departamento. Secretary, ¿qué es? Secretaria. Representative, ¿qué es? Representante. Usted la puede ver como palabra grande, así. Ajá. Rota, ¿verdad? No, pero no vulgaridades, sino qué palabras más grandes, sí. Pero no. Para el español. Vaya, business. Usted ya oyó la palabra business. Business. El negocio, business, ¿ok? Office, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece office? Oficina, ¿verdad? Office. Uh-huh. Entonces ahí pega. Products, ¿qué se parece products? Product, ¿qué falta allí? Una O, productos. Products. Sales, usted ya ha visto la palabra sales, ventas. Sí. Ventas, sales. Important, ¿a qué se parece la palabra important? Importante, no. Importante, exacto. New, usted ya sabe que es la palabra new. ¿Qué es new? No sé. Nuevo. Ajá. Sí, es que hay palabras que sí las socializo, pero, o sea, así como que las oraciones completas, no. Program. Pero program, usted ya sabe que es program, ¿verdad? Sí. Program, ¿qué es? Uh-huh. Programa. Efficient. Eficiente. Effective. Uh-huh. Effective. Efectivo. Entonces, ustedes las palabras aquí han sido seleccionadas con cuidado. ¿Por qué razón? Porque se parecen al español. Entonces, cae. ¿Verdad? Cae. Entonces dice, in charge, a cargo de la producción. In charge of production. In charge of production. Entonces ve la palabra y dice, palabras que sí le creo que tal vez no sepa son my boss. Boss, jefe, ¿verdad? Mi jefe, my boss. Pero de ahí las demás yo creo que son un poquito más comunes, ¿verdad? Comparadas, o sea, sí, al español. Entonces, sí, yo creo que estas palabras aquí, usted se fija, student. Usted ya sabe, student, estudiante. Happy, todos, I'm happy, feliz, ¿verdad? Y partners, ya he oído, ¿verdad? Que es un partner, partnerships, los aliados de alianzas y bueno, compañeros, ¿verdad? Y good workers, también ya he oído que son trabajadores. Entonces, las palabras son comunes, entusiasta, importante, tal vez, Tired es cansado. Tired, sí. Tired. Pretty late.
muy tarde. Cold outside, eso sí, frío afuera. Efficient, secretary, strict, estricto, jefe, todas las palabras esas son palabras un poco más comunes, ¿verdad? Comunes. Vale, muchas gracias. Sí, con gusto. Mi clave es esta. Vea la palabra, compárela a lo que usted ya conoce. Y eso le va a dar clic. ¿Okay? Muchas gracias. Un placer. Ok. We were with it is effective. Okay, pronunciation. I am your new assistant. Jack is my boss. He is in charge of production. They are in our department. Meg is the new secretary. Tony is our sales representative. We are on business. She is in her office right now. Our products are popular. Our sales are important. This is our new CEO, Chief Executive Officer, ¿verdad? Chief Executive Officer. This is the new program. It is efficient. It is effective. Ok, hasta aquí vamos a dejarlos este momentito. Vamos a tomar asistencia otra vez. Y los que no habían contestado tienen otra oportunidad. Aquí vamos. Brenda Lisette, sí. Presente. Brenda Lisette. Cristian Josué Roque. Presente. Que okay. Félix Ernesto Alballero Guevara. Félix, no. Gabriela Chavarría. Presente. Presente. Que okay. Sí, que me parecía que me había preguntado. Ok. Gladys, no, sorry, Guadalupe Salazar, de Aguilar. Presente. Ok. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Presente. Laura Margarita Claros de Hernández. Presente. Leopoldo Vladimir Quintanilla. Presente. Lorena Patricia Rivas. Presente. Lucía Azucena Chica de Claros. Presente. María Roxana Vázquez Flores. Presente. Verónica Lucía Saldaña. Presente. Thank you. Okay. Wendy Stephanie García de Molina. No. No sé si me escucha con estos audífonos. Sí, le escucho con sus audífonos. Sí. Ah, okay. Gracias, es que en la primera no me escuchaba. Ok, bienvenida, no tenga pena. Gracias. Ok. Veamos quién más. Le estoy permitiendo que vean. Estoy poniendo el último. Yancy Guadalupe Claros. Presente. Okay. Y Guadalupe del Carmen Hernández Romero. Presente. Okay, very good. That's nice. Mena. Perdón. No los mencionó todos, ¿verdad, teacher? Solamente a los de la lista. Ajá. Porque si a mí no me mencionó. Empezó el número 4. Ok, veamos. No te preocupen, no hay problema. Sí. Veamos. Porque si usted no aparece,
si yo no lo mencioné. Va, el número 4 es Brenda Lisette Andrés. Número 4. Presente. Presente, ¿verdad? Ok. Los que no tengo presentes son, ya no voy a repetirlos a todos por el tiempo, pero no tengo presente a don Rigoberto Alcántara. Presente. Presente. Ok. A mí no me mencionó, teacher. Tampoco tengo presente a la señorita Arminda Evelyn Hernández. No la tengo presente tampoco. Luego tampoco tengo a Belkis Argentina Blanco, que ella me preguntó, teacher, no, mi nombre no es Blanco, es Blanco. Correcto. No me, perdón, teacher, no me mencionó, yo soy la número 3. Yo pregunté, Belkis Argentina, no, nadie me contestó. Entonces, repito porque quiero que estén presentes. O sea, quiero que no le vayan a poner que no estuvieron. Entonces, teacher, a mí no me mencionó, solo a la otra señorita Wendy, a mí no. Yo mencioné una señorita Wendy Stephanie García de Molina que no me contestó en ninguna ocasión. Solo al principio de la clase. Yo no es verdad. ¿Perdón? Yo soy Wendy Lisette. Wendy Lisette. Wendy Lisette Martínez Pérez. No, okay. La jovencita, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, yo le puse ahí que está presente, ¿verdad? Entonces no se preocupe. Ah, gracias. Pero sí, Wendy Stephanie García de Molina está presente, ¿verdad? Sí, profesor, sí, sí. Eso me gusta, ¿ok? Y bueno, entonces... Tenemos solamente a Arminda Evelyn Hernández que no vino, ¿verdad? Esos serían los que no están. Y Félix Ernesto Alballero, que tampoco vino. ¿Félix Ernesto Alballero? No. Ok, de ahí todos los que mencioné están en la lista. Si no están en la lista, no son míos. ¿Por qué razón? Yo tengo 20 más 1. 21. Entonces espero que hayan, o sea, los que están son los que deben estar. ¿Ok? Sí, porque me aparecen 21 presentes. Y por eso aquí estoy viendo algunos que no me contestaban, ¿verdad? Por eso que repetí. ¿Ok? Bien, sigamos. Y como les digo, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Ok. Negative statements. Negative statements. For negative statements, we have Guadalupe Salazar, you have another question? No, se le olvidó bajar la manita. Ok, no problem. Okay. I'm not, es la not, se pronuncia not. I'm not a new student here. I'm not tired tonight. You aren't my partners. You aren't bad workers. He isn't my boss. He isn't very funny. She isn't a secretary. She isn't sloppy. Isn't sloppy. Ahí sí. Teacher, que es sloppy, descuidado, que no hace las cosas bien, ¿verdad? Sloppy, okay. Descuidado y, bueno, ok, she isn't sloppy, ella no es descuidada, she isn't sloppy. It isn't cold outside, it isn't cold outside, it isn't early, no está temprano, it isn't early. We aren't bad students. We aren't bad students. We aren't tired at night. We aren't tired at night. You aren't at home right now. You aren't at home right now. Van a encontrar right now varias veces. Quiere decir en este momento, right now.
You aren't in the office. You aren't in the office. They aren't my partners. No, my parents. They aren't my parents. Parents, mis padres, mi papá y mi mamá, my parents. They aren't my parents. They aren't angry. They aren't angry. Okay. Other examples for negative. Okay, these ones we will read. I'm not in the city right now. City, ciudad, right? I'm not in the city right now. He isn't in the meeting at the moment. Por el momento, at the moment. Meeting, reunión, ¿verdad? Reunión, meeting. He isn't in the meeting at the moment. They aren't in operation. They aren't in operation. We aren't at work right now. At work, en el trabajo. We aren't at work right now. My boss isn't ready for the meeting yet. My boss isn't ready for the meeting yet. I'm not your new secretary. I'm not your new secretary. We aren't busy, busy right now, como bicicleta, busy. We aren't busy right now. Busy, ocupados, ocupados. We aren't busy now. We aren't busy now. They aren't interested in business. They aren't interested in business. No están interesados en hacer negocios. They aren't interested in business. We aren't desperate yet. Desperate, ¿qué parece desperate? Mm-hmm. Desesperado. Desesperado. Ah, desesperados. No estamos desesperados aún. Aún, yet. We aren't desperate yet. He isn't present today. He isn't present today. Present, present, ¿verdad? Present, present. He isn't present today. She isn't at her post now. She isn't at her post now. No está en su lugar. En su lugar de trabajo, en her post now. They aren't in cooperation with this sector. Sector, like in Spanish. Sector, sector. With this sector, con este sector. In cooperation with this sector. En cooperación con este sector. They aren't in cooperation with this sector. He isn't responsible for this project. He isn't responsible for this project. He isn't responsible for this project. You aren't in your office now. Okay, volunteers to read. First four. I am teaching. Volunteers, okay. See? I am not. I am not in the city right now. He isn't in the meeting at the moment. They aren't in operation. We aren't at work right now. Perfect. Fantastic. Wonderful. Okay. Maria Roxana Vasquez. Okay. I am not your new secretary. Okay. We are not. But I said now. Busy? Busy now. We aren't busy now. Aren't we? Aren't we? Aren't busy? Busy now. Excellent. Repeat, please. We aren't busy now. Fantastic. Wonderful. They are not interested in business.
aren't. Aren't. They aren't. They aren't interested in business. Excellent. One more. Maria Roxana. No more, Mr. Nice Guy. Sigo. Okay. Sigo. We aren't desperate yet. Excellent. Very good. We aren't desperate yet. Desperate yet. Fantastic. Thank you. Thank you very much. Wendy? He isn't present today. He isn't at her pot now. They aren't in cooperation with the sector. He is responsible for this project. You aren't in your office now. Wonderful. Excellent. Very good. Yes. That's very nice. Okay. Gabriela Soliez. Chavarria? Sí. Okay. Please begin. Las primeras. Cuatro. I am not in the city right now. He isn't in there in the no sé esa. Meeting at the moment. They aren't in operations. We aren't at war right now. Fantastic. Wonderful. Thank you very much. Now, yes, let me see Wendy Stephanie Garcia. My boss in the meeting yet. My boss isn't ready for the meeting yet. Mm-hmm. Next. I am not your nail separator. Mm-hmm. Yes. We are busy now. They aren't interested in business. Mm-hmm. Excellent. Very good. Thank you very much, Wendy. Thank you very much. Gracias. Yes. Eric Rolando. Boy. Okay. We aren't desperate yet. He's not present to die. He isn't present today. Today. He isn't present today. He is present today. He isn't at her post now. At her post now. At the pub. Now. The aren't in cooperation with the sector. Cooperation. Mm-hmm. With the sector. Okay, excellent. Thank you very much. Now let's see. Guadalupe del Carmen Hernandez. Sí, teacher. Yes, please. She's post now. Aha, at her post now, yes. They are in cooperation with the sector. Sector. Mm-hmm. It is responsible for this project. Project. You are in your office now. Excellent. Very good. Now we have Don Jorge Antonio Feliciano. ¿Las primeras cuatro? Yes, las primeras cuatro. Okay.
I am not in the city right now. He is in the meeting at the moment. Yes. They aren't in operation. Mm-hmm. We are in work right now. At work? At work? We are at work right now. Ajá. Para que no le cueste la W, piense que la W es una U. Work. 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 Ajá. We are at work right now. Excelente. Ajá. Así es. Sí. They are at work right now. Perfect. Thank you, Don Jorge. Okay. Let's see. Now let's continue. Questions? Do you have any questions about this? You say, teacher, ¿por qué responsible tiene una I y no tiene una A? Así es en inglés, responsible, responsible, no responsable, no responsible. No tiene una A, sino una I, responsible. He isn't responsible for this project. Okay, let's continue. Now we go to the exercises. Exercises, okay. These exercises, you can do them, okay? You can do them today. Let's say, I'm going to send you to the work, let's say to, I can send you this to your WhatsApp, I think. Let me see if I can take a screenshot. Yeah. I will send it to your WhatsApp, and in your WhatsApp, you can practice it in the in los grupos pequeños. Me dice, muchas ventanas tiene abiertas. Sí. Mi computadorcita me dice, muchas ventanas tiene abiertas. Cierre unas 7 por lo menos. Pero no importa, les voy a mandar. Okay. Veamos. Si este es el grupo. Aquí se los voy a mandar. Okay. Teacher, una pregunta. Digan. ¿Y el grupo de WhatsApp? O sea, ¿y hay algún link? Sí, justo aquí está el link. Si se lo han mandado al mismo correo que usted de WhatsApp, el grupo de WhatsApp que usted no puede accesar. En la información que le di, que no le dieron el link. Sí. Ok, vamos a ver. Que yo quería ponerles esto en el WhatsApp. Solo que me dice que muchas pantallas y no me deja ver. No me deja ponerles el mensaje. Ok. Sí. Porque, bueno, aquí vamos a ver cómo lo ponemos. Forzado, pero ahí va. Ya está el primero. Hoy le voy a poner el segundo. Y lo vamos a tomar de otro lado. De aquí arriba lo voy a tomar porque no quiere forzarse. Aquí va. Ok. No, print screen. Hoy sí. Ok. Adiós, WhatsApp, porque mucho peso. Ok, let's continue.
Okay, now you are looking at the screen that we are, that I'm sharing. Okay, this is the first. Okay, en este van a completar con el verbo to be, con am, is, are, y en este van a completar con el negativo, am not, isn't, y aren't. Lo voy a mandar a los WhatsApp group. Para esto voy a dejar de compartir. Y allí en el grupo, practiquen, por favor, practiquen con sus compañeros. Si no saben cómo completarlo, porque no entienden cómo completarlo en ese caso, lo dejan en blanco y al terminar, pues, vamos a hacerlo todos juntos. ¿De acuerdo? No se preocupen si no logran completar todo. Ok. Veamos. Okay. Vamos a crear, si ustedes son 21, voy a crear. Quería hacer 5 de mucho, 5 de 4. Teacher, yo estoy dos veces. Usted está dos veces. ¿Dónde está dos veces usted? Yo estoy dos veces porque del teléfono estoy con el audio y de la computadora estoy con el video. Ok. Ojalá que quede en el mismo grupo, nos quede con el audio en uno y con el grupo. Ok. Bueno, voy a hacer 5 grupos. 5 grupos. 6 serían 3. Ok. 6 grupos. Ok. Ya están los grupos ahora. Okay, solo Wendy Lizeth Martínez, ya va. Ahorita. Ok. Veo a Leopoldo y aparece el nombre de Wendy. Ok. Ok. Wendy, ¿me puede escuchar? No. Ok. De acuerdo. ¿Quién dice el primero? ¿Mm? Bueno, lo voy a decir yo. My name is Susie. I am a new student here. Here, excellent. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Yo voy a decir la segunda. I am a secretary. I am in the office from 8 to 4 every day. Okay, it's okay, no problem, don't worry. Thank you. Okay. Voy a decir la otra, voy a intentarlo. I am new. In this section. La secuencia como D,
como la letra D. This. I am in this section. Section. My boss. Is very nice. Excellent. My boss is very nice. Mm-hmm. Okay, continue. Awesome. Voy a ir a ver, visitar otro grupo. Okay. Thank you. You're welcome. ¿Quién falta? La siguiente. ¿Quién no ha participado? Bueno, voy a seguir. Okay. These are my friends. They are very efficient work. Okay. Okay. They are very efficient workers. Okay. They are very efficient workers. Very. El siguiente, they are very punctual. 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 Mm-hmm. Punctual. Very punctual. They are. Notarla porque extranjeros, sí. Bien, ah, va. Sería negativo también. Foreigners. Ajá, foreigners. Are. Ajá. Foreigner. We are foreigners. We are foreigners. Ajá, excelente. We are foreigners. 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 Mm-hmm. Vaya, las demás creo que sí las conozco. No sé, ustedes tienen una palabra. No, ya las conocen todas. La mayoría sí. Hola, teacher, ahí está el teacher. Hi, teacher. Hello, niñita. Hello, teacher. Hello, how are you? Hello. Okay, hi. Okay. Jorge. Sí, teacher. Don Jorge and her three señoritas. Okay. Son questions. No, solo estábamos buscando las palabras que no conocíamos, teacher. Pero ya completaron alguno. Todos lo dijimos. Ya lo hicieron todo. Ok, me parece. Sí. Okay. Practicamos. Vamos al grupo grande entonces. Vaya. Hey, good work. Excelente. Un gusto, compañeros. Gusto. Very nice. Yes, very nice. He are, creo que sería ahí, ¿verdad? He are very Very popular.
very polite. No sé cómo se polite. Polite. It's very polite. He are, sería, ¿verdad? He is very punctual. 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 He's very punctual. Y en la otra sería, creo, no será, this is my friends. These are my friends. Friends. They is, no. They are. Okay, they are. They are very Ya veo que ya regresaron al grupo, ok. Sí. Eso me llega aquí. Andábamos perdidas, teacher, pero encontramos el camino. Eso, qué bueno, me alegro. That's nice, very, very nice. Ok, excelente. Traigamos a los demás. Ok. Nos adelantamos. Nos emocionamos como terminamos luego. Eso. No, está bien. Felicidades. Esa es la idea. Ya van a empezar a volver todos. Ya vamos a trabajar el ejercicio todos juntos porque tenemos que avanzar también lo de la plataforma. Y sí. Tenemos... Con respecto a la tarea, ¿cuándo es el último día que tendríamos que enviarlo? Mañana en la mañana. Ahora en la noche, cuando se termina la clase, podemos aún enviarlo, ¿verdad? Sí, como 2-3 minutos les va a tomar. Y ustedes que fueron las primeras van a ser como un minuto, así, pa, ya van a haber terminado. Esperemos que salga lo que salió ahí. Si no, vamos a dar villa. Bueno, las contratamos. Ok, vamos a compartir pantalla de nuevo. Ok, aquí estamos de regreso. Vamos con el afirmativo. Ok, volunteers. Volunteers. Volunteer. Okay, vamos a ver quiénes son los volunteers. Okay. My name is Susie. Mm-hmm. I am a new student here. Exactly. I am a new student here. Y me está I am a secret. A secretary. I am a secretary. I am secretary. Uh-huh. I am in the office from 8 to 4 every day. From 8 to 4 every day. Thank you. Thank you very much. Tengo a Don Alfredo Alcántara. What do you have for the next one? I am new this section. My boss is very nice. He is very polite too. He is very punctual. Thank you. Verónica Lucía Saldaña. Okay. These are my friends.
These are my friends. These are my friends. They are very efficient workers. They are very efficient workers. Efficient worker. Uh-huh. They are very punctual. They are very punctual. Mm-hmm. Okay. They are very nice too. Excellent. Thank you very much. Somebody else? Another volunteer? Christian? Okay, teacher. We are in the office together. We are good friends. Good friends, huh? Friends. We are nice too. We are nice too, and? And we are good friends. Good friends. We are good friends. Good friends. Thank you very much. Maria Roxana? Okay. It is very hot day. Mm-hmm. Outside, it is cold. It is cold. The water is very nice today. The weather is very nice today. Wonderful. Excellent. Thank you very much. Now, somebody else? Another volunteer? Let me see. I have Wendy Martinez. Brazil isn't a city. Uh-huh, Brazil. New York isn't a city, right? Isn't a city. Mm-hmm. New York. New York is a country. Uh-huh, isn't a bird isn't a mama. Uh-huh, a bird isn't a mama. Thank you. Uh-huh. Then Don Eric Rolando Cortez. Thank you. It is not dark here. Uh-huh. It isn't dark here. It isn't dark here. It isn't dark here. Here is aquí. Here. It isn't dark here. Uh-huh. Okay. Five. We aren't foreigners. Extranjeros, right? Foreigners. We aren't foreigners. Mm-hmm. Excellent. Six. This is not. They aren't supervisors. They aren't supervisors. They aren't supervisors. Okay. These dogs aren't angry. These dogs aren't angry. Okay, very good. Volunteers, somebody, another volunteer? I'm teaching. Please go ahead. The teacher isn't very serious. The class aren't difficult. Class isn't difficult. My job, I'm not. No. Isn't very hard. Very hard. Thank you very much. Now, somebody else, the last two. Mm-hmm. One volunteer for the last two. Yes, Gabriela. Okay. My house. Activate the microphone, please. Isa. My house isn't Very far. My mom isn't bossy
Busy. Oh, sí. My mom. Busy right now. Busy right now. Excellent. Very good. That's nice. Okay. Now let's go to the book. Okay. And let's go to page 10. Y un travieso me está escribiendo en la pantalla. Okay. Okay. Let's see. Unit one, it says, talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Okay, let's start. First, we have these words, maintenance, mantenimiento, ¿verdad? Maintenance. Floor manager. Es el director de la planta, okay? Truck driver. Engineer. It says, unscramble the following letters to discover the occupations. Unscramble es desenchivolemos, no. Desenredemos las letras para encontrar la okay. No se escucha. Engineer. Veamos, vamos a okay. Ahora activen sus micrófonos los que van a hablar. Ok. Va. El primero es Engineer. Okay. The next one is secretary. Yes. Secretary. The next one is supervisor. Supervisor. And this one? Floor manager. And this one? Truck driver. And the last one? Maintenance. Excellent, fantastic. Okay. So, this is what we're saying. I am Natalie. I'm Natalie. You're a secretary. He's an engineer. She is a floor manager. Not Natalie. Okay. You are not a secretary. He's not an engineer. She's not a floor manager. Okay. But this is only for you to see how it goes. This we already studied before. Okay. How can we complete this? Complete the following sentences using the correct form. Alan is the truck driver. A truck driver. No se preocupen que esto lo vamos a revisar después. Y el punto ya se encuentra al final, no lo vamos a poner. Ok. Michelle. Is
a floor manager. He is not a floor manager. He is a floor manager. Okay. Number. I am. Assembler. Yes, assembler. 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 Ensamblador. The assembler. My boss is not. Very. Is not. Is not. Not. Maintenance. Okay. Boss is not in maintenance. Okay, sounds weird, but okay. My boss is not in maintenance, could be. Okay. Ina? Is an engineer. An engineer. Okay. So over here, we need to say my name. You say Miguel. I am. Okay, this is the last thing that we need to do. Miguel, what? Miguel is driver. Okay. Occupation. No, you tell me an occupation. Miguel is a driver. No se escucha. Mucha bulla al fondo. Ajá, quitemos los que están haciendo bulla. Okay. He isn't. Si no es conductor, que Miguel, he isn't. Floor manager. He isn't what? Floor manager. He's a manager. Okay. Bueno, tenemos que completar esto mañana porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahora voy a tomar asistencia. De nuevo. La última vez. Okay. Alfredo Rigoberto Alcántara. Presente. Okay. Arminda Evelyn Hernández Claros. Presente. Belkis Argentina Blanco Escobar. Presente. Brenda Lisette Hernández. No, Andrés, perdón. Presente. Cristian Josué Roque. Presente. Eric Rolando Cortés. Presente. Félix Ernesto Alballero. No, ok. Gabriela Chavarría. Presente. Guadalupe Yamilet Salazar. Presente. Jorge Antonio Feliciano. Presente. Laura Margarita Claros. Presente. Leopoldo Vladimir Quintanilla. Presente. Lorena Patricia Rivas. Presente. Lucía Azucena Chica de Claros. Presente. Roxana Vázquez Flores. Presente. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Presente. Verónica Lucía Saldaña. Presente. Wendy Stephanie García.
No, okay. Wendy Lizette Martínez. Presente. Yancy Guadalupe Claros. Presente. Guadalupe del Carmen Hernández Romero. Presente. Okay, excelente. Teacher, disculpe, el teléfono ya tengo 2%, ya casi ya me paga. Sí, ya me imagino. Pero no se preocupe, porque en estos momentos vamos a ir terminando, para todos, excepto para una persona. Hay una persona que se va a quedar. Ya les digo quién es. Me toca Alfredo Alcántara. Sí. Él se va a quedar. El primer afortunado. Ok. Veamos quién es el primer afortunado. Creo que es, sí, aquí está. Don Alfredo Rigoberto Alcántara es el primero que se queda. Ok, bueno, todos los demás, muchas gracias por asistir. Thank you very much for being here. I will see you tomorrow. Okay, thank you very much. No, mañana no, lo veo el lunes, sin falta, a la misma hora. Okay, God bless you. Take care of yourselves. Se me cuidan un montón. Feliz fin de semana. Bye bye. Bye bye. Thank you. You're welcome. Take care, my friends. Bye. Be good. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Good noche. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night. Don Alfredo Rigoberto Alcántara. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Pues acá, echándole ganas y poniendo esta mía extra para retomar las clases de inglés. Gente, no se preocupe, va a salir todo. ¿Verdad? Ok, entonces vamos a empezar con lo primero. De la clase, lo que vimos, ¿hay algo que no le haya quedado bien? ¿No le ha quedado claro? Más que todo, pronunciaciones de ciertas palabras. Voy a compartir la pantalla y usted me dice. Y con gusto le digo. Mamá. Se me mamá, acordillo. Antes. Bye bye. se me ha quedado Cristian, se me han quedado varios. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Puedo quedarme con uno nada más. Así que perdónenme los demás. Perdónenme los demás, pero me tengo que quedar solo con uno. Doña Arminda Hernández. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Gabriela, bye bye. Cristian. Bye bye. Bye bye. Ok. Nos vemos el lunes. Primero Dios, ¿verdad? Ok. Bye bye. Me voy a quedar solo con Don Alfredo Alcántara. Era la otra, la roja era. Bye bye, Gabriela. Bye. Bye bye. Good night. En realidad me tengo que quedar solo con uno. Okay.
Doña Arminda Hernández. Thank you. Bye. Bye. Adiós. Bye, también. Pasen buenas noches. Se cuidan. Que descansen. Los veo el lunes. Ok. Ahorita vayan a hacer la tarea. Háganme la tarea. Sí. No me puedo salir. Licenciado, no me puedo salir. No se puede salir. No. Váyase en una esquinita donde dice, en la esquinita dice salir. En la esquinita al lado derecho. Permítame. Salir. Ok. Es que soy nueva. Sí, yo comprendo, oh, yo comprendo. Sí, no puedo. Voy a apagar el teléfono mejor. Ok. Lo apago, ¿verdad? Y se cierra todo. Sí, ahí se acaba todo. Sí. Vale, bien, sea, yo, ay, disculpe, es que no puedo. Bueno. Solamente sí, la política de INSAFORP, que nos quedemos uno a uno con los... Sí. Y ya le va a tocar su turno. Sí, el lunes, comprendo. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Voy a parar. Ok, don Alfredo. Sí, igual sucede con Gabriela. Gabriela también. Sí, parte desde las 5 de la mañana. Que me creo que ellos se han quedado. Bueno. No, solo que se le pone mío, termina porque no lo escucho. Bueno. Yo voy a poner silencio. Tengo 4 que no se fueron. Ah, perdón, solo una pregunta. Ya, o sí, ya no podemos retirar. Sí, sí, claro que sí. Gracias. Semana. Bye, bye. Perdón. Ok. Lo siento. No se preocupe, no hay problema. Ok. Va. Ok, ahora estamos bien. Ya traía rato de... Sí, lo que... don Alfredo, lo que se oye es en su casa. Ya, ya, por eso estoy poniendo silencio. Ajá, sí, no, no es. Ok. Va. ¿Qué son las, cuáles son las palabras que le cuestan? Si gusta, regresamos a la primera slide. Okay. No, perdón. Después de los afirmativos. Negativo, eso. Ahí. Tony is or self representative. Sales represent. Mm-hmm. Tony is our self representative. Representative. Our. Our sales representative. We are. Uh-huh. On business. We are on business. Mm-hmm. She is in her office right now. She's in her office right now. All products are popular. All sales are important. Are important. Important. Mm-hmm. This is our new CEO. 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 This is the new program. Program. It is efficient. Efficient. It is efficient. It is effective. It is infected. It is infected.
She is, bueno, repasémoslo. I am not a new student. I am not tired tonight. Tonight. You aren't my partner. You aren't bad workers. He isn't my boss. He isn't very funny. He isn't a sex. She isn't sloppy. He is sloppy. So he isn't cold outside. It is cold outside. Mm-hmm. He isn't early. Oh, it isn't early. It isn't early. We aren't bad students. Mm-hmm. We aren't tired at night. At night. You aren't at home right now. You aren't in the office. They aren't my part. They aren't angry. They aren't angry. I am not in the city right now. I'm not in the city right now. Uh-huh. He isn't in the meeting at the moment. They aren't in operation. We aren't at work right now. My boss isn't ready for the meeting yet. I'm not your new secretary. We aren't busy now. Busy now. They aren't, ahí está la palabra, interested in business. We aren't desperate yet. He isn't present today. Mm-hmm. She isn't at her post now. They aren't in cooperation with this sector. Cooperation. He isn't responsible for this project. You aren't in your office now. Excellent. Very good. Okay. About this, you have no question? No question. Okay. Well, now I to go and sleep. Lo puedo dejar que se vaya a dormir y descansar y nos vemos el lunes, ¿okay? ¿De acuerdo? Thanks. ¿Tiene alguna pregunta después? Me la hace, me la puede hacer también por el chat. Okay. Feliz noche. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Feliz noche. Feliz noche. Cuídese. Bendiciones. Amén. Bye. Bye.